Ahora lo que vamos a hacer, vamos a abrir el cielo de nuestro puff. Así, de esta manera, y lo vamos a moldear. Como ven, es una funda bastante amplia. Bastante amplia esta funda, y ahora vamos a meterle la funda con el relleno para que vean cómo queda terminado nuestro puff. Esta es nuestra funda con el relleno. En este caso estamos manejando lo que es una espuma triturada. Aquí está, pueden apreciarlo, es una espuma. Sin embargo, pueden utilizar unicel, microperla o microesferas, que también le llaman. Incluso pueden utilizar retazos para retazo de tela. No sé, pueden utilizar cualquier material que tengan en casa. No es necesario adquirir materiales caros. Ahora vamos a rellenarlo. Con cuidado vamos a meterlo aquí, adentro de nuestro puff. Lo vamos haciendo poco a poco para nada más tratar nuestra funda. Listo, ya tenemos nuestro puff terminado y relleno. Vamos a cerrar ahora aquí el cierre. Con cuidado. Creo que le puse demasiado relleno, ustedes le pueden poner el que gusten. Y listo. Aquí tenemos. Aquí tenemos nuestro sillón puff. Esponjosito, cómodo y muy rico terminado. Espero que les haya gustado este video demostrativo de cómo se hacen los sillones puff. Espero que nos sigamos viendo en otras secciones del video cómo se hace.